¡De Quill! ¡De Quill! ¡Extra! ¡Extra! ¡Esta noche es Hollywood Monsters! ¡Entérense de todo! ¡Extra! ¡De Quill! ¡Esta noche es Hollywood Monsters! ¡De Quill! ¡De Quill! Linda, dígales a Berman y a Hasman que vengan a mi despacho. Hola, jefe. ¿Me ha llamado? Sí, Hasman. Por cierto, muy bueno tu artículo sobre el atraco a la joyería Newman. Lástima que The New Post hubiera sacado la noticia un día antes. Bueno, jefe, yo no lo sabía y además... Bien, bien, olvídalo. Supongo que sabrás que esta noche es Hollywood Monster, la ceremonia de entrega de premios de la Academia Cinematográfica a los monstruos actores. Ah, sí, es una buena historia. Se celebra en la mansión de Otto Hanover, el magnate propietario de los estudios MKO. La florinata del mundillo del cine estará esta noche allí. Odio esas fiestas con esa gente tan estirada. Pues lo siento mucho, pero o Berman o tú debéis cubrir la noticia. Hacer unas cuantas entrevistas. Estar atento a cualquier cotilleo que circule en la fiesta. Lo típico. Ah, que vaya su jefe. Yo no soy periodista de fiestas y cotilleos. A mí me da igual, pero ya sabes que basta que tú no quieras ir para que Berman también se niegue. Hola, jefe. Perdón el retraso. ¿Para qué me ha llamado? Esta noche es Hollywood Monsters y hay que cubrir la noticia. Pero ya no te molestes, voy a ir yo. Se necesita un periodista de primera para este reportaje. ¿Cómo? ¡Jefe! ¿Qué es eso de que va a ir él? Una mujer se relaciona mucho mejor en este tipo de fiestas. Por no hablar de que Ashman en su vida ha acudido a fiestas que no fueran en la bolera de su calle. Yo llevo toda la vida asistiendo a reuniones de la alta sociedad y sé moverme en ellas como pez en el agua. Esta historia es mía. La firma del artículo será Bergman, nada de Ashman. Bueno, bueno, decididlo entre vosotros. Está bien, jefe. Quizás Sue tenga razón y yo no esté a la altura de ese tipo de actos. Bueno, Ron, no te lo tomes así. No he querido ofenderte. Déjalo, déjalo, es igual. Decidido, pues. Bergman, tú irás a la fiesta. Y ya sabes, quiero un artículo de primera. Ahora largaos de aquí los dos. Descuide, jefe. Haré tantas entrevistas que mañana The Quill va a necesitar sacar una edición extra.
Tengo entendido que tuvo ciertas desavenencias con el director de su última película. Entiendo. Sí, entiendo. Hay directores que no permiten a sus actores añadir ningún tipo de matiz personal al papel que interpretan. Y hablando de otra cosa, ¿es cierto que se divorcia por quinta vez? Veo que lo ha debido usted pasar mal. Espero que no tenga que trepar a ningún edificio para que el próximo salga bien. Esta sí que ha sido una entrevista de altura. Bien, veamos qué otras estrellas encuentro para entrevistar. No tengo nada anotado que me pueda hacer falta ahora. Aún me queda bastante cinta libre. Fue un regalo de papá. Es un pase de prensa. Hola, Junior. Sue Bergman de Quill. Tengo un par de preguntas para ti. ¡Fiesta! Mis piececitos siguen el ritmo. Veo que no estás para entrevistas. Es aún más guapo que en sus películas. Ay, nunca lloré tanto como cuando le vi en Piel de cebolla también tiene sentimientos. Parece que está vacía. No creo que allí encuentre a nadie a quien entrevistar. No quiero interrumpirle. Esperaré a que deje de bailar. Homer es la estrella más famosa de los musicales. Suele hacer pareja con Vértebra. Bailan de locura. Ese ponche no tiene mala pinta. Está limpio. Creo que no ha sido usado. Tal vez lo necesite más tarde. Lo llenaré. Buenas noches, soy Sue Bergman, periodista de The Quill. Buenas noches, señorita Bergman. Su nombre está en la lista de invitados. Diviértase. Si puedo ayudarle en algo, no dude en pedirlo. Mi nombre es Joseph. Gracias, Joseph. De nada, para servirle. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo ayudarle en algo, señorita Bergman? Estoy escribiendo un artículo. ¿Puede contarme alguna cosilla de las estrellas? Me temo que una de mis virtudes es la discreción.
señorita Berman. No he visto nada. No he oído nada. No digo nada. Así, mantengo mi trabajo. Y adoro mi trabajo, señorita Berman. Muy amable. Hasta pronto. Ha sido un placer ayudarle. ¡Cielos! ¡Vaya lío hay ahí dentro! ¡Pero bueno! ¿Será posible que no vaya a conseguir entrar? Por favor, deme papel y lápiz. ¡Rápido! Ahí tiene esa libreta, señor Frankenstein. Hágale llegar esta nota al hombre invisible. Yo no consigo encontrarle. Por favor, dese prisa. ¡Es muy urgente! ¿Elmer? ¿Sí? Entrega esta nota al hombre invisible, si es que lo encuentras. Pero si es invisible, ¿cómo se supone que le voy a ver? Espabila, Dario. Busca a un hombre vendado, con gafas de sol y gabardina. ¡Haber empezado por ahí, jefe! Estoy rodeado de incompetentes. ¡Qué extraño! Aquí está pasando algo raro. ¿Por qué estará Frankenstein tan nervioso? Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo ayudarle en algo, señorita Berman? No consigo entrar en el salón. Hay demasiada gente. Lo siento, señorita. Pero me temo que no puedo ayudarle. Frankenstein parecía asustado. ¿Qué escribió en la libreta? Señorita Berman, soy un mayordomo, no un detective privado. ¿Me presta su libreta? Lamentándolo mucho, no puedo. La necesito para mi trabajo. Muy amable. Hasta pronto. Ha sido un placer ayudarle. Se mueve al fondo. A ver si le sobra algo por ahí. Ya tengo uno. Espero que esto no le cause problemas para bailar. Thank you.
Toma, perrito bonito. Mira lo que tengo para ti. Ven, mira. Bonito perro. ¿No figura usted en la lista de invitados? Le digo que no. No. Bastará con que me lleve la primera hoja. No puedo. Creo que no me ha visto, pero lo mejor será quitarse de en medio. En la lista de invitados. No insista. Hola, soy Superman, periodista de The Quill. Hola, yo soy Charlie, Charlie Buck. ¿Mucho trabajo? Pues sí, ha venido tanta gente que no tengo suficientes perchas para todos. Espero no equivocarme cuando devuelva los abrigos. ¿Conoces el ego de esas estrellas de Hollywood? Además, como si no tuviese bastante con todo esto, de vez en cuando tengo que echar una mano a la orquesta. ¿Qué tal el vestuario de las estrellas? Es curioso. Las prendas de las estrellas dicen mucho por sí solas de sus respectivos dueños. Los hay que dejan aquí abrigos, chaquetas, capas... incluso partes de sus propios cuerpos. Te dejo. Tengo que conseguir más entrevistas. Suerte y hasta otra. Parece un tipo simpático. Es una gamuza para limpiar el polvo. Puede que lo use para algo. Está llena de trompetillas de fiesta. No veo necesidad de hacerlo. Tiene el típico aspecto de mayordomo británico. Creo que el mayordomo no se dio cuenta cuando le quité la hoja. Estas obras clásicas son muy decorativas. Juego con los otros tres. Hace juego con los otros tres. Está cerrada con llave. Hay una planta, un cenicero y... eso otro, creo que es una urna de cenizas. Está cerrada con llave. Hola, guapo. ¿Cómo te llamas? Hola, muñeca. Soy Bruno. Me gustaría hablar contigo, pero me temo que ni siquiera un bombón como tú puede estar aquí. Lo mejor que puedes hacer es bajar a la fiesta, ¿vale? ¿No te aburres aquí solo? No puedo negarte que preferiría estar haciendo otra cosa. Pero el trabajo es el trabajo. ¿Qué hay en el piso de arriba? Eso no es asunto tuyo. Es mejor que bajes a la fiesta y no husmees por aquí, muñeca. Pero...
Resérvame un baile para más tarde. ¿Por qué no bajas a la fiesta un rato conmigo y te diviertes? Ya, me gustaría. Me gustan las mujeres como tú, que saben lo que quieren. Además, tengo la garganta seca y necesito un trago. Sin embargo, no puedo moverme de estas escaleras. ¿Qué hace un hombre tan fuerte como tú en un sitio como este? Trabajo para el señor Hanover. Es un buen trabajo, creativo, bien pagado y con mucha acción. Te dejo, Bruno. Hasta otra. Hasta otra, preciosidad. Me parece que el tamaño de su cerebro es inversamente proporcional al de sus músculos. Me temo que ese gorila está ahí cerrando el paso. Está lleno de ponche. ¡Toma, machote! Echa un trago, que estarás muy cansado ahí de pie. Gracias, muñeca. No hay de qué, guapo. Lo llenaré. ¿Te traigo más ponche, hombretón? Gracias, muñeca. No hay de qué, guapo. Espero que Bruno tarde en echarla de menos. La llave no sirve para esta puerta. Bien, no hay duda de que este es el despacho del señor Hanover. Supongo que el señor Hanover recibe muchísimas llamadas. Habrá logrado el señor Hanover. Nada más romántico que una chimenea. Aún debe estar caliente. No puedo hacerlo. Me ensuciaría las manos. He
Es una simple gamuza. Cogeré un poco con cuidado de no mancharme. Es un modelo muy antiguo, pero resulta decorativo. No hay tiempo para eso. Veo que el señor Hanover tiene una buena colección. Me haría una carrera en las medias. No puedo, está echado el seguro desde el otro lado. No sirve. Envuelto en el trapo, no creo que me manche. Está en blanco. Buena idea. Ahora puede leerse lo que escribió Frankie. Peter, necesito hablar contigo urgentemente. Es un asunto de vida o muerte. Reúnete conmigo en las bodegas dentro de 5 minutos. Esto es muy extraño. Debo ir a las bodegas a averiguar lo que está pasando. Son las bodegas. Frankenstein está allí. Hablaré con él a ver si averiguo qué es lo que ocurre. Buenas noches. Me parece que no hemos sido debidamente presentados. Soy su anfitrión, Otto J. Hanover. Señor Hanover, un placer. Soy Sue Bergman, periodista de The Quill. He oído mucho sobre usted. Espero que todo bueno. Si me permite decírselo, es usted la más bella flor que mi jardín puede desear. ¿Le gustaría dar un paseo conmigo? ¿Un paseo? ¿Por dónde? Por ningún sitio en especial. El jardín, la casa, el dormitorio. Es una oferta tentadora, pero creo que se ha hecho tarde para mí. Una lástima. Pero no se preocupe. Aquí tiene mi tarjeta. Llámeme un día y la invitaré a cenar para poder conocernos mejor. Lo haré, señor Hanover. Otto, llámame Otto, querida. De acuerdo, Otto. Buenas noches. Buenas noches. Espero que Frankenstein siga allí. Señorita Bergman, vaya sorpresa más agradable. Pensaba que se había ido ya. Buenas noches, señor Hanover. Otto, llámame Otto, querida. Y dígame, ¿me concederá ahora el honor de ese paseo? ¡Eh!
Es muy amable de su parte, pero ya me iba. ¡Qué lástima! Seguro que hubiese disfrutado de su agradable compañía. Buenas noches. Y buenas noches, querida. ¡Cielos! ¡Qué hombre tan insoportable! Estudios MKO. Otto J. Hanover, presidente. Veamos si lo consigo. En las películas parece fácil. ¡Funcionó! Bien, parece que este es el despacho de la secretaria del señor Hanover. Desde aquí puede verse todo el jardín. No me parece una buena idea. Tiene una bonita figura. Está llena de archivadores, libros de contabilidad y cosas de esas. ¡Es demasiado grande! No envidio a la secretaria del señor Hanover. Yo no soporto el trabajo de oficina. No sé qué hará aquí. Tal vez lo necesite más tarde. Se nota que es la de la secretaria. Es mucho más pequeña que la del señor Hanover. ¿Está vacía? Recuerdo que cuando yo era pequeña, los coches necesitaban manivelas como esta para arrancar el motor. ¡Ha encajado perfectamente! ¡Cielos! ¿Qué habrá sido eso? ¡Vaya, vaya! Parece que el señor Hanover tiene una idea muy particular sobre los cometidos de una buena secretaria. Si no lo veo, no lo creo. No, gracias. Muy apropiado. No me parece una buena idea. No se me ocurre qué podría hacer con ella.
Espero que Frankenstein siga allí. Señorita Bergman, vaya sorpresa más agradable. Pensaba que se había ido ya. Buenas noches, señor Hanover. Otto, llámame Otto, querida. Y ¿qué le ocurre? Nada. No esperaba que viniera mi secretaria. Seguramente tenemos algún trabajo pendiente y lo había olvidado. Aunque por lo que veo, todavía no está preparada. Tenemos tiempo. Y dígame, ¿me concederá ahora el honor de ese paseo? En realidad había salido a tomar un poco el aire, pero hace fresco y ya volví a la fiesta. ¡Qué lástima! Seguro que hubiese disfrutado de su agradable compañía. Buenas noches. Buenas noches, querida. ¡Cielos! ¡Qué hombre tan insoportable! Buena idea. La colocaré delante de la ventana. ¡Lista! Tiene una bonita figura. Espero que Frankenstein siga allí. Señorita Bergman, vaya sorpresa más agradable. Pensaba que se había ido ya. Buenas noches, señor Hanover. Otto, llámame Otto, querida. Y vaya, esta fiesta lista. Discúlpeme, señorita Bergman. Tengo un asunto de negocios urgente que tratar. Por fin me he librado de ese pesado. Voy a la bodega antes de que descubra el truco. ¿Señor Frankenstein? ¿Está usted ahí? ¿Peter? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Soy Sue Bergman, periodista de The Quill. Una amiga. Cuénteme lo que le pasa. Yo intentaré ayudarle. De acuerdo. Necesito contar esto a alguien. Espere un segundo. Lo grabaré. Como quiera. Verá, hace un rato estaba paseando por el jardín cuando oí unas voces detrás de un seto. Lo que estaban diciendo me dejó aterrado. Me acerqué y aún me asusté más al ver que se trataba de... ¿Qué ocurre? ¡Cogerlo! ¿Quiénes son ustedes? ¡Oh, suéltenme!
¡Nos han descubierto! ¡Huyamos! ¡Rápido! ¡Oh!